Voy a responder a 5 preguntas claves para la elaboración del marco teórico de tu tesis. La primera pregunta es, ¿qué es un marco teórico? Un marco teórico es una estructura conceptual que proporciona la base para la investigación. También se le conoce como revisión de literatura. Este marco teórico ayuda a situar, contextualizar y fundamentar la investigación dentro de un cuerpo existente de conocimientos. Al desarrollar el marco teórico, los investigadores revisan y resumen teorías, conceptos, modelos y estudios previos relevantes que están relacionados con el tema de investigación. Otra pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre un marco teórico de una tesis con enfoque cuantitativo y un marco teórico de una tesis con enfoque cualitativo? Bueno, toda tesis siempre estará condicionada por el enfoque de investigación que se asuma. En tesis cuantitativa, el enfoque recae en teorías y conceptos que pueden medirse numéricamente, buscando establecer relaciones causales y probar hipótesis mediante datos cuantitativos. Se identifican claramente variables cuantificables y se da importancia a la revisión de la literatura empírica que emplea métodos cuantitativos. En contraste, las tesis cualitativas se centran en teorías que permiten una comprensión profunda del fenómeno, explorando variables descriptivas sin necesidad de cuantificación. Se presta atención a la contextualización cultural y social y el marco teórico puede incluir teorías fenomenológicas o etnográficas que respalden la interpretación de datos cualitativos. Otra pregunta sería, ¿cuál es la estructura del marco teórico? Esto va a depender del criterio del investigador, de la naturaleza de tu investigación y de las exigencias de la universidad donde presentarás tu tesis. Sin embargo, aquí te presento una estructura estándar que puede estar sujeta a algunos cambios. Primero, antecedentes de investigación. Estos deben ser internacionales y nacionales, no más de 5 años de publicación. Segundo, las bases teóricas. Aquí se identifican las variables y la relación entre ellas. Se exploran los modelos teóricos pertinentes relacionados con tu tema de investigación. Otro, marco conceptual. Desarrollo de un marco conceptual que organiza y estructura las ideas claves de tu investigación o de tu tema de investigación. El cuarto punto es el marco legal, cuando se requiere. La cuarta pregunta dice, ¿cuándo una bibliografía se considera obsoleta para utilizarla en investigación? Bueno, esto va a ser relativo, pero se recomienda que el 70% de la bibliografía consultada no tenga más de 5 años publicada. Y la última pregunta, ¿cuál es la extensión del marco teórico? Para esto no hay una respuesta exacta de cuánto será el contenido mínimo del mismo. Sin embargo, se requiere que su extensión en número de páginas debe estar entre el 25 y 30% del total de la tesis, sin incluir anexos, bibliografías, etc. El total de la tesis en este caso particular es de 120 páginas de contenido, lo que significa que el marco teórico debe contener entre 30 y 36 páginas. Bueno, con esto culmino. Espero que te sea de utilidad. Hasta luego.